Hello, hello everyone. How are you today? Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Welcome back to a new week. Welcome back to a new week. Hello, hello. I see that everybody's getting ready. Hello, hello, good evening. How are you? Fine. Thanks. All right, thank you. Perfect, perfect. Good, it's nice to see you again. Por ahí veo que todos están poniendo listos. Thank you so much. Thank you so much. Very good. How are you guys? Everything good? How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Good? Yes? Very good, very good. That's excellent. Perfect. What did you do? ¿Qué hicieron el fin de semana? Sleep? Todo. Everything? I mean all? A lot of things? Muchas cosas? Yes. Homework. Yes. Homework? Hey, if you did homework, English homework, that was good. Si era de inglés, me parece. Very good. Very good. So guys, welcome back to a new week of classes, okay? I hope that you are ready for this week. Para nosotros realmente estamos iniciando semana, pero en realidad, ¿cuál es nuestro día de la semana ahorita? ¿Alguien sabe? ¿Qué día de la semana realmente será para nosotros? Tuesday. ¿Tuesday? ¿Tercer día? ¿Tres? Day number three. Sí, oh, good. Very good. Estamos casi terminando nuestra semana, ¿verdad? Very good. Significa que mañana sería nuestro cuarto día y con eso completamos nuestra semana número ¿qué? Two. Oh, excellent. We complete the week number two. Perfect. So congratulations, guys, because I know you are doing a good job. You are working really, really hard. So, congratulations and thank you so much for that, okay? Sé que están trabajando duro, están poniendo todo su empeño para, pues, aprender de este idioma y también para ir a paso ahí con la información que tienen en la plataforma. So, thank you so much for that. ¿Cómo van con respecto al contenido? Everything good? ¿Van avanzando bien? ¿No se me están atrasando? ¿No? Great. Bueno, como les mandé el mensaje esta tarde y como ya se los había mencionado en fechas anteriores, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en la plataforma. Recuerde que usted tiene que ir súper adelantado con respecto a las sesiones que tenemos. De ese modo acá, pues usted viene a practicar lo que ha aprendido, a aclarar alguna duda y pues el objetivo es que practique. Practique el oral, eso es lo más importante. Como les mencioné ahora, lo mínimo que tiene que tener para este día usted es la sección 3 ya completada con el midterm. El midterm ya debería de haberlo completado usted. Recuerde que las actividades las puede hacer tantas veces como sea necesario, una y otra vez si así lo requiere, así que no se preocupe por eso. Pero sí, siga avanzando. Well, today we are going to start with something else, hacer el comercial, right? El comercial de bienvenida porque no se les olvide. Well, today we are going to continue with Where Are You From? That is the name of the unit. Today we are going to continue studying WH questions with B. This is the part number two. We are going to continue practicing that. So as you know, my name is Emma Lemus. We are beginner number one and this is the session number seven. So let's keep on moving. Today we are going to do something different. We are going to practice a little bit nationalities. Do you know about that? ¿Se pueden algunas? Yes? Good? Excellent. Por ahí veo que algunos dicen que sí. Okay, well, here we go. This is the game, okay? The game to start the class. Pay attention to what you see. Pay attention to what you see. I'm going to show you only some letters, okay? And you need to be fast, and you need to try to guess, okay, the name of the nationality. Les voy a ir mostrando ahí poco a poco, van a ir apareciendo las letras. Usted trate de ser lo más rápido posible y trate de adivinar la nacionalidad. Obviously, it has to be in English, okay, not in Spanish, in English. So let's start with the game. Listos ahí, atentos.
Let's see what happened. Here we go. What could it be? What is it? What is it? Japanese. Hey, you're good with this. Very good. Excellent, guys. It is Japanese, as you told me. That is excellent. Thank you so much for those who guessed. Gracias a los que adivinaron. Very good. So, Japanese, right? That is the nationality. And what is the name of the country? Japan. Very good. The name of the country is Japan. The nationality is going to be Japanese. And what is the language? you are thinking. Japanese? Yeah, it's the same. Japanese is the same. Very good. Este es un dato curioso. Por ahí este es un dato curioso. Algunas nacionalidades también son el nombre del idioma del país, como japonés es la nacionalidad, pero si hablamos del idioma japonés, también se dice igual, Japanese. So the language and the nationality is going to be the same. Very good, guys. Muy bien, veo que están listos. So let's see the next one, the next one. The next nationality is, let's see. What is it? What is it? You can do it, guys. What is it? Spanish. Very good. And what is the country? Spain. It should be Spain. Very good. Spain. Very good. Very good. And what is the language? Spanish. Very good. It's the same, right? Here we have another case. Tenemos otro caso similar, right? Spain, Spanish, the nationality, and the language also is Spanish. Very good, guys. Veo que se han estudiado esto. Excellent. Very good. Let's see. I have another one for you. Mm-hmm. What is this? Brazil. It has to be nationality. Brazilian. Remember, yeah, very good. Remember, we are talking about nationalities, not the country. So the nationality is going to be Brazilian. Very good. What is the name of the country? Brazil. And what is the name of the language? Portuguese. Great, fantastic. Thank you so much. The language is Portuguese, right? Portuguese. Excellent. Here you can see that it changes, right? Aquí se cambia, ¿verdad? La nacionalidad con respecto al idioma totalmente diferente. Así que no es en todos los... las nacionalidades y en todos los idiomas que es igual, así que mucha atención. But you did it good, good. Let's see the next one. What is this? What is it? Italian. Por ahí escucho que, no sé quién es, pero por ahí escucho que alguien dice, Italia. Come on, guys, this is English. Primero, tienen que decirlo en inglés. Segundo, no estamos hablando, no les va a aparecer el país, les va a salir la nacionalidad, no el país. Entonces, en este caso, sería Italian. And what is the name of the country in English? Italy. Italy. Very good. Italy or Italy. Las dos pronunciaciones se pueden. Italy, right? And for this country, Italy, what is the language? Italian. Great, fantastic. Yeah, it is. It is Italian. Very good, guys. Very good. You're good with this. Let's see the next one. I think this is the last one. Oh my God.
What is it? What is that? What is it? Moroccan. Okay, I have here a different, very different one. Este es totalmente diferente. No es muy común, right? Nancy Mejia, do you have a question? Nancy Mejia, ¿tiene una pregunta? No, perdón, teacher. Ah, okay, no hay problema, no se preocupe, no se preocupe. That's okay. Gracias. Okay, guys, so I have this nationality, I have Moroccan. What is the country? Morocco. Oh, very good. The country is Morocco. And what is that in Spanish? Morocco. Marruecos. Very good. Marruecos. Excellent. Morocco, Moroccan. And this is a difficult one. What is the language of Morocco? Arabia. Arabia? Arabia Moroccan. Is not a language. Moroccan. Moroccan, no. Aquí no funciona ese. Lastimosamente, qué galán que funcionara. This is a total different word. Alguien lo mencionó, pero más o menos. Por ahí alguien lo mencionó, pero no es así tan así. Any idea? No? No. Do you give up? ¿Se da por vencido? Do you give up? Marruecos. No, Marruecos. Marroquí. Marroquí, no. But in English, what is it? ¿Cómo se dice? Sería, es árabe. ¿Cómo es? Ajá, how do you say árabe in English? Arameo. Arameo, no. No, es not arameo. No. Arabia, Arabian. Almost, casi, casi. I'm going to help you. Yo les ayudo, no se preocupe. Casi le pegan. Arabia Saudi. No, that is a country. Es un país. Saudi Arabia. Morocco. No, it is not. Yo les ayudo. Por ahí me están mencionando otros países de allá del lejano oeste. ¿No? Arabia. No, it is Arabic. Arabic. Así se llama el idioma que ellos hablan. Arabic. Por ahí, por eso les decía que había una persona por ahí que estaba bastante cerca, me decía Arabian, pero no, es Arabic. Arabic, that is the language. So, ahora aprendimos dos cosas nuevas. Aprendimos Moroccan, Morocco, y este tercero quizás, Arabic. Arabic. Great, guys. Great, fantastic. Thank you so much for participating in the activity. That was great. So, now I have a question for you. Do you know any other nationalities? Raise your hand if you want to participate, please. Do you know any other nationalities that you want to share? The nationality, maybe the country and also the language? No? Only that, solo eso se puede. South Africa. South Africa. And what is the language? Uh-huh. South Africa is the country, but what is the nationality? I'm going to listen to Maritza. Wait, just give me one second. Voy ahí, recuerden que tienen que levantar la mano. Ya tengo personas ahí listas para participar. Así que veamos. Tengo a Maritza Beatriz. Tell me, Maritza. The other country is Switzerland. Switzerland, okay. Switzerland. And the nationality is Swiss. Mm-hmm, very good. And the language, do you know it? Swiss? Guess. Swiss, I guess. Probably, probably. Swiss, all right? Mm-hmm. Oh, I didn't know that. Very good, thank you so much. What about you, Jenny Santillana? Salvadorian. Ah, very good. And what is the country? Salvador. Very good. And what is the language? Spanish. Very good, excellent. Miren, el más fácil, ¿ve? Muy bien, Jenny, la felicito. Very good. Estuvo bien porque nadie lo había mencionado y era el que tenemos que saber porque it's our country, right? Nuestro país. Very good, Jenny, muy bien. ¿Para los demás? ¿Alguien más que conozca a otro? Raise your hand. No? Nobody else?
Me ayudan por ahí con sus micrófonos, por favor. Si usted no va a participar y todavía no lo he mencionado, todavía no encienda su micrófono, please. Voy a ir por ahí con Néstor Amílcar. Veamos, Néstor Amílcar. Hi. Hello. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hello, how are you? The other country is Ecuadorian. That is the nationality, Ecuadorian. Ecuadorian. And what is the country? Ecuador. Ecuador, uh-huh. And what is the language? It's Spanish. Of course, they speak Spanish the same as us, right? También hablan español. Hi. Very good. Thank you so much, Néstor. That was good. Thank you. I continue with Hugo. Tell me, Hugo. Germany. Okay, very good. And what is the country? German. Great. And what is the language? Germany is the same. It's the same as the nationality. Germany. Very good. Let me see. Germany. Very good. Denme un segundo, no sé qué hice por ahí. Ok, tengo a Marvin. Vamos, Marvin, le escucho. The other country, bueno, la nacionalidad. Russian. Russia, ok. The country is Russia. Ajá. Russia. The language is Russia. The language is Russian. Russian, como la nacionalidad, right? Russia, el país. Russian, la nacionalidad. Y Russian, también el idioma. Very good. Okay. Ese sí aplica esa regla que la nacionalidad es la misma que el idioma. El idioma con la nacionalidad acaba. Muy bien. Very good. Thank you so much, Marvin. Por ahí tengo a Cecilia Romero. A ver. Ok, la nacionalidad, nationality, ¿cómo es? Sería... Nationality, sí. Nacional sería Australian. Ajá. Uh-huh. Este, el lenguaje sería English. English. Y la nacionalidad, ese sí tengo algo de duda, no sé. Australian, no sé cómo que Australian. 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 Australian, ok. Thank you. Australian. Very good. ¿Y cuál me dijo que era el idioma, Cecilia? English, very good. Sí. Great. Thank you so much. That was fantastic. Déjenme ver, por ahí tenía alguien más, creo yo, a José Mengíbar. Good night. Hello. The country is United Kingdom. Mm-hmm. Yes. Yes, United Kingdom. Okay. Nationality? English. Are you sure? No. Yeah, for sure. No, pero ahí va. Yeah, but they are English, right? Son ingleses. Okay. And the language? And language is English. English, very good. They speak English, very good. English. También aplica en este caso, ¿verdad? Por ahí en el chat, alguien me preguntaba cómo se pronunciaba República Dominicana. Bueno, ahí está en español. En inglés debería de ser Dominican Republic. Voy con David Remberto, veamos. Thank you, teacher. Nationality, Canadian. Canadian. Country, Canada. Language, French. Ah, very good.
But depends, because French, they only speak it in Quebec, right? But in the rest of Canada, they speak English. Very good. They have both languages. Very only good. Quebec. Yeah, only Quebec, right? Also, there are some little cities in other parts of Canada where they speak a little bit of French. La verdad que por ser un país bilingüe deberían de hablarlo todos, pero no en todas las partes se habla francés, right? But the French is really different. El francés es bien diferente al francés de Francia en Quebec. It's really, really different. Así como el inglés, right? En muchos países, totally different. Okay, guys, very good. Thank you so much for the participation. That was good. That was good. Si descubrieron ahí de pronto un nuevo país, una nueva nacionalidad o un nuevo idioma, espero que lo hayan anotado, hayan tomado apunte, porque esa es la idea de estas actividades, ¿verdad? Que sus compañeros de pronto tal vez conocen una palabra que usted no, o usted tal vez tiene la llave a una nueva palabra que sus compañeros no conocen. Entonces la idea es esa, compartir. Algo que sí vamos a practicar es la palabra de nacionalidades. Acá está en plural, pero si es solo una sería nationality, nationality, nationality. Si fuera en plural como la que yo tengo, nationalities, 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 nationality one, nationality. So be careful with that. The rest was pretty, pretty good. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido nuevas palabras. Yo aprendí nuevas palabras por ahí también. Very good. En algunos países no sabía muy bien qué idioma se hablaba, but you did it. Very good, very good. That was great. Thank you so much, guys. So now we are going to continue with the second part of the class. And this is about, we are going to continue seeing the WH questions with the verb be. Lo que vimos el jueves pasado, ¿se acuerdan, verdad? Preguntas WH questions with the verb be. Bueno, hoy vamos a continuar y hoy vamos a hacer práctica oral y vamos a aprender también, cosa que creo que ya saben, pero lo vamos a poner un poquito más en práctica, a reportar la información que nuestros compañeros nos dan. También vamos a aprender a eso, así que vamos a empezar ya para tener suficiente tiempo para esa actividad. Bueno, I have a little conversation here, tengo una pequeña conversación. Vean, solo tengo lo que el estudiante ve ha contestado. Tengo, she's my little sister, her name is Amy, she's only 8 years old, she's very smart and shy. Si se fijan ahí, solo tengo como lo que la persona contestó. Quiero usted que vea la conversación y piense cuáles podrían ser las preguntas que se han hecho para que el estudiante ve contestara eso. Le voy a dar un momento para que usted piense, no me vaya a decir todavía las respuestas, dejemos que los compañeros también piensen. Piense ahí usted, hay 4 respuestas y son 4 preguntas las que se han hecho. ¿Cuáles serán esas preguntas? Daniel Eliseo tiene una pregunta. Buenas noches, no, hello. Era para participar de cuál podría ser la pregunta de la primera. Ok, Daniel, si tú sabes, usted va a ser el primero en decirme cuando vayamos a la ronda, pero ahorita solo vamos a dejar un momento a los compañeros que piensen cuáles son, ok? Quédese ahí y usted va a ser el primero. Excellent, thank you so much, very good. Veamos qué piensan los compañeros. Piensen en todas las preguntas, son 4 questions. ¿Cuáles podrían ser esas preguntas? Dadas esas respuestas. You can do it, guys. You can do it. Ustedes pueden. I know, I know. Carlos Alberto, ¿tiene alguna pregunta? For participation. Yes. Ah, ok. Entonces, Carlos Alberto va a ser la segunda. Por ahí tengo también a José Roberto. Quizás también quiere participar o tiene alguna pregunta. No, también para participar. Excelente, very good, José Roberto. Sí. Se va a hacer la okay. Número 3. Excelente, okay. Very good, guys. Y los demás, pues que no logren participar, no se preocupen, ¿ok? Pongan mucha atención a cómo sus compañeros leen esas preguntas y analicemos con las que ustedes tienen, a ver si son iguales, si hay algo que tal vez podríamos decir diferente, tal vez un auxiliar tiene que ser diferente, qué sé yo. Veamos ahí muy atentos. Unos dos minutos más y empezamos.
Teacher, tengo una pregunta yo. Dígame, Juan, ¿cuál es su pregunta? Más que todo de pronunciación, porque ahorita estaba queriendo acordar, pero no recuerdo muy bien. El H-O-W es who. No, es how. Ah, how. Who es quién. Who es quién. How es cómo. Who, how. Uh-huh. Sí, es verdad. Uh-huh. Ah, ok. Thank you. You're welcome, Juan. Great job. Are you ready, guys? Everybody ready? Yes? Great. Everybody ready? Fantastic. Okay. So we are going to have here, ya tengo cuatro voluntarios por ahí. Vamos a empezar con Daniel. Les pido a todos los demás que por favor me ayuden con sus micrófonos. Si usted no está participando, asegúrese que su micrófono esté apagado. Primero. Segundo, ponga mucha atención a la pregunta que su compañero me da para ver si es correcta, ¿ok? Si no, pues damos ahí otra opinión, no hay problema. Bueno, Daniel, empecemos. La respuesta es, she's my little sister. Daniel, what is the question for you? Who is she? Who is she? Very good. Thank you so much, Daniel. Thank you so much. Who is she? What do you think, guys? Is that correct? ¿Sería correcto decir who is she? Yes. 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 Probably, yes. Who is that? Who is that? Exacto. Por ahí Marvin y otros compañeros han mencionado también who is that. Cualquiera de las dos posibilidades es totalmente correcta. Who is that o who is she? Yo, por ejemplo, le había puesto. Ya va a aparecer por ahí. Ahí está. Who's that? Yo le había puesto who's that, pero puede ser también who is she, who's she, como usted prefiera, contractado o sin contractar, pero cualquiera de las dos es totalmente válida. Muchas gracias, Daniel. I'm going to continue with the number two. I have Carlos Alberto. The answer says, her name is Amy. What is the question, Carlos? What's her name? What's her name? Mm-hmm. What do you think, guys? Is that correct? Yes. It's no. Correct. No. What is your name? It's correct. Por ahí escucho un no, teacher, me opongo a esa respuesta. ¿Quién es? A ver, que me ayude por ahí. Tal vez tiene otra opción. No escuché el verbo to be. Es que lo hizo contractado. Uh-huh. What? Ajá. Sorry. Ah, muy bien, pero entonces fue un malentendido. Solo que él no escuchó, pero sí está de acuerdo. Very good. Muy bien, chicos, recuerden que podemos usar el verbo to be contractado o sin contractar, como usted quiera. Yo en lo personal le había puesto, hay un complemento ahí porque es una conversación, ¿verdad? Pero vean la pregunta. What's her name? Yo lo hice contractado, pero también usted lo puede decir. What is her name? What's her name? Or what is her name? Yo le puse un poquito más de complemento. Wow, she's cute. What is the meaning of cute? Linda. Very good. Tierna. Linda. Muy bien. Vamos a continuar entonces with the number three. I go with José Roberto. Number three. The answer was, she's only 8 years old. What is the question for you, José Roberto? How old is she? Ah, very good. What do you think, guys? Is that correct? How old is Amy? How old is nice. Amy? Another yes. Possibility. What do you think? Can you say it? How old she is? No, porque es pregunta. No puede ir el verbo to be al final. Así que en este caso, I agree with the answer. Pero se puede, how old is she? How old is she? Por supuesto. No se puede así. Lo correcto sería, how old is she? O por ahí escuché una variante que también podría ser. How old is Amy? En lugar de she, podría decir Amy también, no hay problema. El nombre puede sustituir al pronombre, eso sí se puede cambiar. Pero ahí en el orden de los elementos debe ser tal cual está ahí.
Oh, how old is she? She's only 8 years old. Very good, very good. Veamos, creo que tengo una cuarta voluntaria por ahí y es Jenny. Jenny Santillana. The answer is she's very smart and shy. So, what is the question, Jenny? Is what's Amy likes? What's Amy likes? What's Amy like? What do you think, guys? Thank you so much, Jenny. What's Amy like? What's Amy like? What do you think, what's guys? She like? What's she like? Lights, con el S al final, lights, what lights. Amy lights. Interesting, interesting, interesante, veamos, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? No, sin S. ¿Sin S? ¿Será yes. que sin S, con S? What's she like? Sin ese. Uh-huh. Será. Sin ese, maestra. Ok, estoy de acuerdo. En este caso, like no lleva ese, porque ahí no está tanto como verbo. Wait. Oh, I had a problem here. Just give me one second. Tengo un pequeño problemilla por ahí. Ahorita les muestro. Ok, analicemos entonces esa última. Oh, sorry about that. My neighbor's dog again. Ok, veamos. Ahorita les muestro. Ahí está. Bueno, definitivamente tiene que ser sin S, right? Sin S. Porque acuérdense que aquí en este caso no es tanto como verbo, sino cómo. Se refiere a cómo, ese like. No como el verbo gustar. Entonces la respuesta correcta, varios lo dijeron. Hay una pequeña variación con mi respuesta, pero ya la vamos a ver. Veamos. My answer is, what's she like? What's she like? Por ahí escuché también la posibilidad, what's Amy like? También se puede, no hay problema. Recuerden que ese pronombre puede ser reemplazado por un nombre y no hay problema. What's she like? She's very smart and shy. Hey guys, congratulations, you did a good job. Veo que todavía se acuerdan de esto de las preguntas, han estado estudiando, creo yo. Así Teacher, que felicito. Dígame, Juan. En la pregunta 3, nos dice, how old is she? Ok. Me da curiosidad porque en las anteriores preguntas, después del verbo to be va como, o sea, después del, de la pregunta del what's, por ejemplo, va el to be. Pero okay. Aquí, ahí en esa pregunta va una palabra y después el to be. Okay. Entonces, no sé si ahí, no importa que varíe el orden, o se puede colocar una palabra antes del verbo to be y después, no sé si me voy a entender. Sí, le entiendo, Juan, totalmente. Sí, la verdad es que ahorita solo hemos visto preguntas en las cuales usted utiliza la question word, la palabra de pregunta, así como what word, y seguidamente vemos el verbo to be, pero esta es una variación, no, las estructuras no siempre son fijas. Hay muchas preguntas que yo puedo hacer en las cuales voy a poner una palabra pegada como complemento a la question word. Por ejemplo, acá, how old? Podría decir cuando pregunto la hora, what time is it? Entonces, ¿qué hora es? Entonces, en esa clase de casos, usted puede tener otra palabra pegada que complementa a la question word. Solo así, que complementa, no que sea un elemento extra. Solo así vamos a tener entonces, antes del verbo to be, otra palabra. No, sé no si un sujeto. No un sujeto. Aquí, how old, no es un sujeto old, ¿verdad? Uh-huh. Sino que es un complemento para terminar la frase de how old. Uh-huh. Thank ¿Se you. Pueden? You're welcome. ¿Se pueden otros, chicos, que sea similar a este? How old? ¿No? How many? How many es otro. Muy bien. How many? How is she? Sorry, Cecilia. How is she?
No, ahí no se cumple porque how está pegado inmediatamente al verbo to be. Estamos hablando de cuando hay otra frase o otra palabra después de la question word. Ok. Así como what time, how old. Eso obviamente lo van a ver un poquito más adelante, pero sí, se puede porque se puede. Así que no es nada extraño, Juan. Very good, guys. Veamos, antes de ir, quizás tenemos un poquito de tiempo para practicar esa conversation. Ahora también vamos a tener un speaking en pareja, así que veamos, vamos a ir ahorita con conversation practice. Who wants to practice the conversation right now? ¿Quiénes quieren practicar la conversación? Levanten la mano si quieren practicarla. And I choose you. All right, good. Ya tengo por ahí a una persona. A ver, ¿quiénes más quieren practicar la conversación? Bueno, voy a ir seleccionando porque veo que hay varios, así que voy a ir seleccionando. Veamos, voy a empezar con Cecilia, you are letter A, Cecilia Romero, and Jonathan Rodríguez, you are letter B. Go ahead. Cecilia Romero. How that? She's my little sister. Oh, she's good. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and cheap. Thank you so much. That was good. Thank you so much, guys. Thank you for that participation. Be careful with this word. Who's that? Who's that? She's cute. She's cute. How old? How old? Very smart and shy. Shy. Tímida. Shy. Very good. That was good. Thank you so much, guys. I'm going to continue. I have Roxana Elizabeth. You are letter A. En Milagro de Los Ángeles, you are letter B. Go ahead. Who's that? She's my little sister. Wow. She's cute. What's her name? Name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What she like? Smart and shy. Thank you so much. That was perfect. That was perfect. Por ahí alguien, bueno, creo que tenemos la pantalla compartida. Por ahí alguien me hizo el manchón, ¿verdad? Quien lo haya hecho, por favor, elimine la mancha. Está manchando. Se está poniendo un 10 quizás. La tiene. Sorry, casi no lo escuché. A ver, ¿quién hizo el manchón? Que lo deshaga. Veamos, no se ponga 10 todavía, no se pongan 10 todavía. Le dieron ahí en la opción que dice anotar, right? Creo que lo puedo borrar. Ahí está, miren. Hecho. Very good, very good. Quizás pensaron, ¿y qué hace este botón, dicho? Very good, not a problem, not a problem. Ya vieron, pueden utilizar esa función también. Ok, guys, tengo por aquí a una última pareja, la vamos a escuchar. Veamos, tengo a Marcela Medrano, you are going to be letter A, and I have Maritza Beatriz, you are letter B. Go ahead, ladies. Who's that? She's my little sister. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Okay. Hey, that was fantastic. Thank you so much, lady. That was pretty, pretty good. Thank you so much. I think I don't have more volunteers. Okay, perfect. So that is just to practice and to remember a little bit about WH questions using the verb be. So now we are going to put into practice some of the questions asking to some of our classmates. So today we are going to be
like journalists, vamos a ser reporteros, right? We are going to interview a friend. Vamos a entrevistar a nuestros compañeros. Interview a friend. ¿Cuáles son las preguntas que usted va a hacer? La primera, what's your full name? Por full name le tiene que decir el nombre completo, ¿verdad? Full name. No solo my name is Carlitos. And only that, right? No, right? Full name, Carlos, Alfredo, Barahona, Hernández. For example, ¿ok? Espero que nadie se llame así. Porque lo use de ejemplo. Entonces, la parte verde es como usted tiene que contestar. ¿Por qué les puse? Yo sé que a estas alturas ustedes ya pueden contestar perfectamente sin que yo se los ponga ahí. Pero se los puse porque me interesa que ustedes utilicen estructuras completas. ¿Por qué digo esto? Porque ya he escuchado que a veces les preguntan, what's your name? Emma. What's your name? Emma. Y está bien, pero como estudiantes de un inglés básico en este momento, bueno, principiante más bien, tenemos que acostumbrarnos a decir oraciones completas para practicar más. Entonces, por eso debería ser, my name is Emma, for example. Entonces, por eso es que se los he colocado en verde ahí, para que usted use estructuras completas. Entonces, lo que le vamos a preguntar al compañero es, what's your full name? Where are you from? How old are you? Si usted no quiere dar su edad verdadera, no se preocupe, puede decir forever 21, ¿verdad? 21. Very good. Ahí como usted se sienta más cómodo. Si usted quiere utilizar otro país para practicar los nombres de los países, puede hacerlo también, no necesariamente tiene que decir El Salvador. Puede ser otro país para que practique. Ahí a elección suya. Luego vamos a preguntar, what's your phone number? Repito, no tiene que darle el número de teléfono real al compañero, solo acuérdese, ¿verdad? Porque si el compañero no le entiende y le dice repeat, las 5 veces que le repita le va a dar 5 números diferentes y el pobre compañero bien desilusionado ahí, ¿verdad? Cuidado con eso. Tengan cuidado con las terceras personas, las siguientes son de terceras personas. Where's your mother from? ¿De dónde es su mamá? What's your best friend like? He or she is. He puesto he or she porque no sé cómo va a contestar usted, puede que conteste con ella o con él. What's your city like? My city is. Tómele una foto a esto y ojo. Ahora va a ser un poquito diferente. Si se fijan, tenemos suficiente tiempo. Vamos a tomarnos unos de 10 a 12 minutos en los breakout rooms. Voy a pasar por ahí escuchándolos. La diferencia es que cuando regresemos, yo espero que tengamos suficiente tiempo para que ustedes me reporten esa información que han obtenido de sus compañeros. Así que esta vez usted tiene que tomar nota. Si el compañero le dice, my full name is... Carolina, Beatriz, Mendoza, Pérez, usted tiene que escribir eso rapidito. His name or her name is Carolina, etcétera, etcétera. Todo el nombre tiene que tomar anotaciones porque cuando regresemos, usted me va a contar, ¿ok? Toda esa información que ha obtenido de su compañero, ya le voy a enseñar más adelante cómo me la va a presentar. No se preocupe, usted solo preocúpese por anotar la información exacta que su compañero les va a dar. Tómenle foto eso antes de que nos vayamos a los breakout rooms, please. Vamos a trabajar en pareja. Solo creo que me va a quedar por ahí un grupo de 3, si no me equivoco. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos listos? Are we ready? Everybody has the information. ¿Todos tienen la información? Yes? Yes. Excelente. Entonces voy a mandar invitaciones. Inmediatamente usted llega, empieza a practicar con sus compañeros. Here we go. Si alguien tiene alguna dificultad, me avisa rápidamente y yo llego a su sala. Here we are. Por ahí les cayó. Muchas gracias, muy amables a los que compartieron la foto en el grupo, excelente, por ahí está también, muchas gracias. Thank you, here we go, here we go. Por ahí me quedo con algunos, ya recibieron sus invitaciones.
Muy bien. ¿Blanca recibió su invitación? Blanca Silvia, creo que sí. Okay. Sí. Hello, teacher. Hi. Empiezo yo, empiezas tú. Si gusta, le pregunto yo. Le pregunto yo y, vale, y ahí sí. Me va. Ajá. Vale. Hello. Hello, what's your full name? My full name is Erika Rosemary Molina Guzmán. Okay. Where are you from, Erika? I am from San Miguel. Okay, perfect. How old are you? I am 38 years old. Okay. What's your phone number? My phone number is 77 37 14 54. Perfect. Where is your mother from? She's from San Miguel. San Miguel too. Okay. What's your best friend like? She is Carolina Torres. Okay. Is your name? And what's your best friend like? Creo que es como es tu amiga, si no me equivoco. She is a cute, ¿cómo se dice colocha, teacher? Curly. C-U-R-L-Y. Curly. C-U-R-L-Y. Carly. Okay. What's your city like? My city life is Teacher, disculpe, solo una pregunta, es que aquí estoy confundida. No sé si aquí es como decir. Aquí es como describir el lugar, como mi ciudad es caliente, por ejemplo. Así mi es. Y puedo decir que mi ciudad es hermosa, o puedo decir que mi ciudad es very hot, muy caliente, o puedo decir, ¿cómo puedo contestar? Sí, Erika, de esa forma. De hecho, las iba a interrumpir, ¿verdad? Pero las dejé terminar mejor. Sí, de hecho, veo que había algunos problemas con la pregunta, ¿what's my best friend like? Usted, Erika, le contestó con el nombre de su amiga, ¿verdad? O amigo, no sé. Pero en ese caso ya le estaba preguntando cómo era su mejor amiga o mejor amigo. Entonces ahí usted puede decir así como, después creo que cayó en cuenta y fue como, ah, she's cute. Y ahí ya se recompuso la estructura y estuvo perfecto. Lo mismo pasa con esta de, how is your city like? ¿Cómo es su ciudad? Entonces, si usted quiere decir que su ciudad es muy caliente, Erika, puede decir, my city is really hot. O very hot. Ajá. Y ahí con eso terminaría. Ah, ok. Very good. My city is very hot. Very good. Okay. Excellent, guys. Lo están haciendo muy bien. Ok, las voy a dejar seguir trabajando. Creo que ahora le toca por ahí a Erika preguntarle a Fátima. Muy bien. Sí. Ok, teacher. Yes. Thank you so much, ladies. Continue working. Ok. Thank you.
su mejor amiga? Hola. ¿Cómo es su mejor amiga? My city is, que me gusta, my city is Apaneca. Apaneca. Ah, no, no, no. What's your city like? ¿Cómo es mi ciudad, Eva? My city is insegura. Insecurity. Insecurity. Hello, guys. Sorry. Hello. Hello. Soy Apango, insegura. Insecure. 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 Yeah. Insecure. Estoy en Sangapopa, igualito. Es bien. Podrían decir. Bueno, entonces ahora. De pronto, para ser negativo, podrían decir: it's not safe. No es segura. It's not safe. It's not safe. Uh-huh. My city is not safe. Uh-huh. Y pueden decir ahí, ¿verdad? Aclarar por qué. Y pueden decir, because I live in Soyapango. Because I live in Apopa. That, right? Okay. Me parece. Bye, boy, show. Uh-huh. What's your full name? My full name is René Antonio Portillo Amaya. Where are you from? I am from San Salvador, Apopa. How old are you? I am 40 years old. What's your phone? What's your phone number? 7, 6, 8, 9, 2, 3, 4, 5. Your number from your phone number is 7, 6, 8, 9, 2, 3, 4, 5. Yeah. Yes. Where is your mother from? She's from San Miguel. She's from San Miguel. What's your best friend like? Aquí, teacher, aprovechando que está, ahí le tenía que dar yo un nombre o ella, yo le tengo que decir my she's el nombre, o ella me decía que había que dar una palabra también. Una cualidad. En este caso, simplemente tiene que dar una cualidad, René, porque no le está preguntando ni por el nombre de su amigo, ni quién es su amigo. Le está preguntando cómo es su mejor amigo o mejor amiga. Entonces, usted directamente le dice, she's tall, small, etc. She's beautiful. Very good. Beautiful. Okay. What's your city like? My city like is not safe. Como me dijo ella, not safe. Is not safe. It's not safe. Because living in Apopa. Because I live in Apopa. Because I live in Apopa. Because I live in Apopa. Very good, guys. Okay. Excellent. Si se les ocurre otra pregunta, ustedes utilícenla, ¿ok? Pregúntense algo extra si ustedes quieren, algo que sea interesante. Siempre utilizando WH questions con el verbo to be. Ya solo nos quedan aproximadamente 2 minutos, ¿ok? Muchas gracias. Bye, bye. Thank you. Gracias a usted, gracias, gracias. Pequeño, pero Noisy, que es, quiero ver, es. ¿Perdón? Rosa. Ah,
Hello. Hi, how are you guys? No quería interrumpir. Okay. Did you finish? ¿Ya terminaron? Sí. Yo, milagro, casi no le escucho. Ask one question. Okay. What you mean? I said that my city is not small. What is the small or noisy? Pequeña y ruidosa. Yeah. Es que le escucho un poco cortado, milagro. No, no sé. Por ejemplo, ahorita si está hablando, no le escucho, milagro. Hola. Hable, hable, hable. Hello. No, pues está fallando. Es que por un momento se escucha, pero de repente de pronto, también. Ajá, de pronto la escuchamos que está hablando, milagro, normal, pero de repente como que se le corta. No le ha puesto auriculares, tal vez con eso. ¿No? Voy a salir y me voy a entrar nuevamente, teacher, porque cuando le pongo los auriculares a veces se le va el volumen. Fíjese que ahorita, milagro, le escucho perfecto. Solo dijo, me voy a salir, se le escucha perfecto. Tal vez me repite la pregunta, no sé si me estaba preguntando algo o me estaba diciendo los adjetivos. Le estaba preguntando que si para describir una ciudad es correcto decir small o short, pero me dice... Okay. Ya, ya le entendí, ahora sí. Ah, sí, entonces en este caso sí sería small. Short es más para describir personas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Igual con los adjetivos, porque eso, a ver. Quiero decir, poco peligroso sería a little dangerous. A little dangerous. Perfecto. Bueno, chicos, ya solo nos queda un minuto, creo, y lo regreso a la sala principal, ¿ok? Bueno. Bye bye, thank you. Thank you. Hello, hello. Welcome back, guys. Welcome back. Hola, teacher. Informarle que me dejaron abandonada en la sala. ¿Quién me la dejó abandonada? Bueno, no me diga quién me la dejó abandonada. ¿Quién me dejó abandonada, Flor? Flor, la próxima vez escríbame si quiere para yo poder asistirla, porque por eso me pasó con un niño por ahí y pude moverlo. La próxima avíseme y yo veo cómo la muevo para que pueda practicar, Flor. La disculpa del caso. Sí, escribí ahí en el chat, no sé si es que no ¿En el chat? ¿Cuál chat? Pues no sé, en el que tenemos acá. De verdad. En el de la plataforma. Fíjese que estoy viendo el chat y el único que me aparece aquí es el de Daniel, que me preguntó cómo se pronunciaba lo de República. ¿Será que no puedo usar el chat? Fíjese que no sé. Ajá, después de él que le preguntó. Ajá, esos mensajes, ahí se ven, pero... Hay dos tipos de chat, el chat grupal y el chat directo, solo fue directo. No, al directo tal vez de él lo envió. Ah, perdón. Ajá, sí, porque si le escribió ahí seguramente fue ahí. Pero no se preocupe, que las disculpas del caso y pues esperemos que no vuelva a pasar. Sí. Si alguien tiene problemas con eso, escribe en el chat aquí grupal y enseguida nosotros vemos cómo le solucionamos, ¿ok? Lo que hice fue practicar sola. Sorry about that. Las disculpas entonces ahí del caso. Sí, no se preocupe. Perfecto. Bueno, chicos, en los pocos minutos que nos quedan ya, voy a tomar por ahí algunos voluntarios. Vamos a compartir la información que obtuvimos. De esta manera es como la vamos a reportar. My friend's full name is he... Ahí usted va a seleccionar el pronombre adecuado según estuvo con un he o una she, right? He or she is from, he or she is years old, etc., right? De esa manera ahí les pongo los prompts para que ustedes puedan ir seleccionando la información.
Voy a escuchar al voluntario, así que si usted quiere leer, raise your hand. Creo que ya tengo por acá los primeros. Laura Majano. Hi, teacher. Hi. Yo voy a leer la información de Marvin Soriano. Porque fue lo único que pudimos, porque tenía una tormenta y bueno, nos desconectábamos y eso fue. No se preocupe, Laura. Usted léame la información exactamente que tenga utilizando esa información que yo estoy mostrando ahorita. Vamos. Me interrogó bajo presión. Pero lograron trabajar bajo presión y es lo importante. Y en inglés. Sí. Oye. Vamos, chicas. La escucho. My friend's full name is Marvin Romeo Soriano Amaya. He is from El Salvador. I am from El Salvador. He is years old. 36. His phone number is 632 6 2 5 3 5. His mother is from Salvador, Morazán. His best friend is my very stronger. His city is, como su ciudad favorita, my city is Edimburgo. Eso fue lo que pude sustraer. Así algo a la fuerza. Ok, Laura, muchísimas gracias. Hay que tener muchísimo cuidado con la última pregunta, porque la pregunta no era cuál es su ciudad favorita, sino cómo es su ciudad. Hay que tener mucho cuidado con eso. También acá donde dice he or she, no me mencionó la edad de él. Así que por eso es que hay puntitos para que usted lo agregue, pero no pasa nada, no se preocupe. Igual acá, he or she is from... tiene que decir uno de los dos, sería he is from, usted me dijo I am from, como que usted fuera, ¿verdad? Pero está bien, Laura, bajo presión, déjenme modificar ahí que a Fon, veo que le hace falta la H, ahorita se los arreglo, déjenme un segundo ahí por ahí arreglarlo. Déjenme ver, no se lo puedo quitar. Bueno, ya voy a identificar. Para mientras voy a escuchar a alguien más. Voy a escuchar a Alexis Balmore. Alexis Balmore, lo escucho. Ya lo arreglo. No tiene la diapositiva, ¿verdad? Eso está esperando. Ay, teacher, please, teacher. Sí, ahorita se los muestro. Creo que me gustaría escuchar a varios, lastimosamente por cuestiones de tiempo no voy a poder, pero no se preocupen, quizás mañana voy a retomar unos 2-3 minutos para escuchar algunos. Por ahí está de nuevo, ahora sí ya dice phone number, por ahí. Muchas gracias por la espera. Lo escucho, Alexis. Thank you. My friend's full name is Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. She is from the Canada. She is 45 years old. Her phone number is 225-418-52. Her mother is from El Salvador. Her best friend is very intelligent. Her city is cool. Excellent. Very good, Alexis. Very good job. Solo tenga cuidado acá. She is from Canada. Por ahí escuché the Canada.
pero solo sería Canada, sin el artículo. Lo demás estuvo perfecto. Muchas gracias, Alexis. Thank you so much. Ok, guys, listen. Yo sé que todos los que tienen ahí la mano levantada quisieran participar, pero obviamente tenemos un tiempo, ¿verdad? Lastimosamente ya no. Juan se quedó como, why, teacher, why, era mi turno. Yo sé, pero no se preocupen. Yo sé que están emocionados, quieren practicar y tienen la información. Así que vamos a hacer algo. No se preocupe, esa información no va a quedar perdida. Mañana, después de que hagamos el warm-up, el pequeño juego que hacemos de introducción a la clase, voy a seleccionar a los que quieran leerlo. Okay, sorry, Juan. Pues yo sé que quiere, pero no le puedo quitar por ahí tiempo a sus compañeros. No vaya a ser que algunos tengan compromiso, ¿verdad? Como de ir a sleep. No sabemos, ¿verdad? No que yo encantada de escucharlos a todos ahorita, no hay problema. Pero yo sé que algunos de pronto están cansados, tienen otros compromisos como dormir para trabajar temprano mañana, yo lo sé. Así que vamos a hacer eso, ¿ok? Y los que quieran participar mañana, igual los voy a escuchar, no se preocupen. Vamos a tomarnos por ahí unos minuticos para reportar la información que hemos obtenido. Si usted de pronto no pudo obtener la información de algún compañero, no se preocupe. Durante el día tal vez les puede escribir a alguien ahí en el chat y obtener la información. No hay problema, ¿ok? O invéntese la información si usted gusta. Lo importante es que usted practique y reporte esa información. ¿Got it? ¿Yes? Great. Thank you so much, guys. Raquel, no sé si tiene alguna pregunta antes de irnos. Raquel, ¿Eunice? No, era la mano de... Quería participar. Ok, perfecto. Entonces, mañana los espero. Vengan listos y preparados para leerme esta información, ¿ok? Thank you so much, guys. No se les olvide avanzar. Tenemos que terminar ese meeting por lo menos ahora, ¿ok? Así que mucha suerte. Los veo mañana. And thank you so much, guys. Have a good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night, everyone. See you. Good night. Bye-bye. Está dejando en peace.